Rosy Suro está conmigo compartiéndonos su vida desde una posición muy sencilla, muy humilde. Ella dice, hay testimonios fantásticos, el mío tal vez es una vida común, pero no, yo creo que ella es una bendición para nosotros. ¿Cómo Dios hace instrumentos de bendición en todos aquellos que se rinden a Él? Y vamos a ver cómo Rosy Suro pues vivía una vida light, un cristianismo light, la misa cuando le nacía, ahí la llevaba, y ella se ajustaba al bien y el mal de acuerdo a sus intereses, ¿no? Todos decimos, esto me parece bien a mí, pues ahí está bien, esto me parece mal, no importa qué dijo Dios, ni me interesa. Y tenemos la conciencia como adormecida, porque tú me contabas, Rosy, como cuando ibas a misa, ¿sabías que no podías comulgar? Sí, claro, ¿no? No comulgabas, pero no te movía más, como que el enemigo de las almas bien contento de no hacerte profundizar en conciencia. Pero a ver, ¿qué pasó? Tú ya estás con toda esta inquietud, vas con tu pareja en ese momento, habla con el padre y el padre les pregunta si van a misa. Luego. Y aparte nos pregunta que si vamos a misa y pues así como no, y luego dice, bueno, ¿y en qué situación están ustedes, no? Y pues, ¿están casados? No, pues no. Ni por la iglesia, no, divorciada, pero pues no, en algún momento dice, ¿saben qué? Pues voy a pedir de favor, todas estas cosas atraen el mal, entonces claro. Les pido por favor que si realmente se aman, les interesa, pues vaya por favor a regularizar su situación. Ah, ok, perfecto, ya nos dijo a dónde fuéramos, etcétera, ¿no? A la arquidiócesis. Total, pues, y nos dijo, a partir de hoy, quiero que todos los días recen juntos y a partir de hoy todos los domingos vayan a misa. Y no falten ni un solo domingo a misa. Y oren por las, cuando sea la consagración, me acuerdo que nos dijo, oren, ofrézcanla por las benditas ánimas del purgatorio, especialmente por las olas que habitan en su casa. Y yo, bueno. Fíjate. Total, bueno, para no hacerles el cuento largo, empecé a ir a misa todos los domingos, íbamos a misa ya. Y después te digo que es cuando Dios empieza a mandar más personas. Señales, ángeles, ¿no? En el camino. Y en eso me encuentro a una amiga, una ex compañera de la universidad, se llama Ana Paula, que le agradezco también. O sea, fueron personas claves, tanto mi prima como esta amiga, Ana como Paula. Esta amiga, porque ella fue la que me llevó con los padres ignacianos. ¡Qué bella! Los de Miles Christi, porque ella me dijo, oye, fíjate, me la encontraba en misa, empecé a ir a misa yo diario, en la mañana, y me la encuentro, oye, pues te invito a este grupo de formación de señoras católicas, y yo, ah, pues sí, claro, vamos. Entonces empecé a ir, que de hecho, súper recomendable, son los jueves, todos los jueves. ¿Todos los jueves? ¿A qué hora y a dónde? A las 11 de la mañana, es en el convento de las Madres Clarisas, que está ahí en lo más altas. Podemos ir aunque no estemos formadas, aunque no hayamos ido a retiro. No, aunque nada. Un jueves, 11 de la mañana, en las Hermanas Clarisas. Las Hermanas Clarisas, que está sobre lo más alto, muy cerca de lo más alta, cerca de la parroquia de Nuestra Señora de la Salud. ¡Qué belleza! ¡Qué bueno que esto existe! Sí, porque además, digo, muy recomendable porque, como el padre Javier, que bueno, es mi director espiritual, de Miles Christi me decía, bueno, ¿y cómo quieren que la juventud, o sea, se quejan y nos quejamos todos de que la juventud está perdida, cero valores, cuando las propias mamás no los viven? Ni los conocen, conocemos, ¿no? Entonces a mí eso me pegó mucho y empecé a ir a las clases de formación. Ahora son ahí, antes eran en el centro ignaciano de los padres donde viven. Y entonces empecé a ir y en eso el padre me dijo. Y bueno, mi pareja en aquel entonces también iba al grupo de formación que es de los hombres, son los miércoles, creo que son a las 8 de la noche. De la noche, miércoles 8 de la noche, formación para hombres, y jueves, formación para mujeres, 11 de la mañana. Luego damos tu teléfono o correo electrónico, lo que quieras compartir. Mucho gusto. De hecho, si quieren puedo pasar el teléfono. Perfecto. Cualquier información que quieran de los ejercicios o de las clases de formación, al teléfono 3316-695911 o el 3326-087580. Voy a repetir uno de los dos por aquellos que no tenían lápiz a la mano. Voy a repetir solo uno, más al ratito vemos el otro. 331-669-5911 para preguntar sobre ejercicios espirituales y formación espiritual. 331-669-5911.
5911. Creo de corazón que esta es la respuesta a todas las inquietudes que traes en tu alma. Lo creo. ¿Qué pasó entonces contigo? Entonces, bueno, el padre Javier, que son argentinos, y nos dice, bueno, pues ya toca ir a los ejercicios espirituales ignacianos. Yo en mi vida no había ido ni a un retiro, ni ejercicios, ni nada. Pero pues yo estaba tan contenta que me decía, pues sí, sí voy. Y fui exactamente hace 4 años, en febrero. Dije, voy a ir. Entonces, él se entra un viernes a las 6 de la tarde y se sale al domingo a las 6 de la tarde. Entonces, en la mañana tengo un hermano que vive en California, San Diego. Y entonces me entero que va de emergencia al hospital porque le encontraron un tumor en la vejiga de 5 centímetros de diámetro. Entonces que se sentía muy mal, que lo habían internado de emergencia, no le iban a dejar salir, y que pues ya le habían hecho el escáner, ya le habían medido todo, y le digo, ¿sabes qué? No te preocupes, te voy a poner en oración, etcétera, etcétera. Y le dije, ¿sabes qué? Yo hoy entro a unos ejercicios espirituales. Y todas mis oraciones y los grupos de oración, todo lo que viva, lo voy a ofrecer por ti. Nada más que sabes que yo acababa de escuchar en otro grupo de oración unos testimonios de que realmente Dios había sanado por completo a gente que ya estaba desahuciada. Y ya. Entonces yo dije, pues si los hizo por ellos, pues ¿por qué por mi hermano, no? Claro, ¿no? Claro. Entonces como que eso se me metió y le dije, te voy a hablar tantito antes de entrar a los ejercicios. Para despedirme, porque pues no creo que pueda hablar, ¿no? En el inter. Total, ya me estoy despidiendo, le vuelvo a hablar y le escribo a mi cuñada por Messenger, ¿no? Del mensajitos. Y le dije, ¿sabes qué? No te preocupes, porque aparte nuestro papá había fallecido cuando tenía 5 años de cáncer, entonces él se quedó pues muy chiquito sin papá, ¿no? Y él no quería que sus hijos se quedaran sin papá también. Entonces le dije a mi cuñada, le dije, ¿sabes qué? No te preocupes, de verdad no te preocupes, porque tú nada más pídele a Dios y confía en él, que vas a ver que el domingo tú prepárate para recibir un gran milagro. O sea, va a estar bien. Y entonces le dije a mi hermano, por favor, confía, está todo, lo ponemos en manos de Dios. ¿Y sabes qué? Pero aparte confía en que vas a sanar completamente. No vas a tener tumor, no vas a tener nada. Porque la verdad es de que los resultados pues no eran muy, muy alentadores, ¿no? Y total, me despido, lo encomiendo a Dios, bye. Cuando hoy llego, me lleva mi expareja, bueno, en aquel entonces, mis hijos iban y me dejan, ¿no?, en los ejercicios. Y cuando entro, me dicen que en el registro, pues, que estuvieron de absoluto silencio y que me olvidara del por favor, del gracias, de la educación, de todo. Yo, ¿cómo? Sí, hablo hasta por los codos, ¿verdad? No lo voy a lograr. ¿Cómo le voy a hacer eso? Sí, y tu celular, y olvídate, no lo vais a aprender en la noche tampoco, porque obviamente nos quita todo el ambiente. Tienes que estar súper concentrada, y eso es de mucha salud, ¿eh? Eso es practicar el mindfulness famoso, estar al 100 en donde estás. Sí. Además, como dicen, no te preocupes por lo de afuera, cuando tú te encargas de lo de Dios, Dios se encarga de lo tuyo, ¿no? Exacto. Dije, bueno, sí medio dudé al principio, dije, ay, me quedo, ¿no? Aparte, iba conmigo mi mejor amigo, y también mi mejor amiga, y aparte nos toca en una habitación, ya sabes, enfrente, y yo, ¿cómo no voy a poder decirle? Platicarle algo. Algo, ¿qué? ¿No? Dije, bueno, está bien. Y ya, muy bien. Total, cuando empiezo a vivir los ejercicios, yo me acuerdo que alguien, no sé quién, me dijo que escribiera qué era lo que me preocupaba, o cómo llegaba, o cómo entraba yo a los ejercicios. Después escribiera al día siguiente, en la noche antes de dormir, también cómo iba mi día, y el domingo antes de salir, para que viera quién entraba, cómo entraba y quién salía, ¿no? Sí, entonces lo hice. En aquel entonces yo traía una situación difícil con el papá de mi hijo, entonces, según yo, ese era mi único problema grande. O sea, lo demás, no, todo estaba muy bien. Entonces hay una parte en los ejercicios donde el padre, que ya me conocía porque pues iba a las clases de formación y mi expareja también, pues nos conocía, ¿no? Y entonces hay un momento en donde da orientación espiritual,
que si traemos algún problema, pues para que nos oriente espiritualmente, ¿no? Cuando yo llego y me siento ahí con el padre, yo preguntándole que qué hacer con el papá de mi hijo y la relación con mi hijo, que era muy difícil y bla, bla. Y entonces se me queda viendo y me dice, es que de verdad yo no la entiendo a usted. Y yo, ¿por qué? Y bueno. Ahorita nos cuentas el por qué. Vamos a ir a la breve pausa, pero volvemos. Qué bueno que estás en la 1480 de AM. Esto es Aprender a Amar. Y hoy, platicando con Rosy Suro, estamos identificando por qué no distinguimos el bien de mal. Cómo ella logró hacer esta distinción claramente después de unos ejercicios espirituales ignacianos.